Cantante pregona y el coro le responde, nosotros tocamos de otra forma, al contrario, el sentido del asunto es ascendente, el concepto es ir como en algo ascendente, hacia los brillos, hacia la fuerza. Este tipo de expresión musical partiendo de diferentes géneros musicales o ritmos musicales, expresiones de diferentes lugares como Puerto Rico, Cuba principalmente, inicialmente Cuba, con el son, con la pachanga y en este caso con el zongo. El zongo fue un ritmo que se creó a finales de los años 60 al interior de la orquesta Los Bambán, participando percusionistas, el bajista, el pianista de esa época, y entonces incluir un instrumento diferente a lo que se a como fue inicialmente concebido el zongo, que además aquí nos faltaría un bombo de pronto, un redoblante, pues digamos que sería hacer una innovación o una variación más. Entonces nosotros estamos tratando de conservar un poco los estilos tal cual como son. Por ejemplo, el tema anterior era una pachanga, entonces tratamos de que la pachanga suene a pachanga, precisamente que Quique, por ejemplo, que está tocando el timbal, suena el coquito, como suena la pachanga de los años 50. Thank you.
Pronto no va a ser un tema tan fáciles técnicamente hablando, pero que guardaran de pronto la armonía que de pronto asimila a la gente, asimila al bailador, temas que a la gente le gustan. Nuestras letras empezaron a hablar un poco de alegría, de fiesta, de gozo. Tratamos un poco de... Bueno, pues por mi parte, traté un poco de salirme de lo social en ese momento. De pronto empecé a escribir un poco cosas más festivas, pero sin embargo se empezó a trabajar también con una crítica social de alguna manera. En cuanto a los arreglos de los trombones, siempre se trabaja, o en la mayoría de las veces, se trabaja la sección de los tres trombones en bloque y complementa con contramelodías del saxo barítono, aunque puede ir incluido en el bloque de los cuatro trombones. En cuanto a ritmos, pues como ustedes ya han podido ver, ya hemos interpretado pues son, songo. Tratamos un poco de abrir nuestras composiciones y los temas que interpretamos también como covers. De pronto a lo que hablaba ahorita el maestro Freddy, que es ese aporte de todo el Caribe, que todo el Caribe hizo al desarrollo de la salsa. Pues si bien la salsa no es un solo ritmo, sino es una mezcla de varios géneros que provenían de Puerto Rico, Cuba, también con otros géneros anglo como el funk, el rock.